De los hombres que son hombres, de donde nacen historias. Voy a cantarle a un amigo que Dios lo tenga en la gloria, porque fue un hombre valiente, él fue Ruperto Cristóbal. El rancho de Arroyo Hondo, Tepechitlán, Zacatecas. Hombre derecho y humilde, fue criado entre la pobreza de los hombres verdaderos que nacen entre nobleza. Octubre 12 la fecha, 49 era el año cuando Ruperto Cristóbal Martínez había llegado a este mundo en Zacatecas. Arroyo Hondo era el rancho. Y ahí le va, pariente, y un saludazo para toda su familia con cariño. El Tigre de la Sierra, viejón. Él era un hombre valiente, de esos hombres de respeto. Respetuoso con la gente, así era don Ruperto. Él siempre andaba armado, el hombre no era de pleito. El 19 de junio del 2004 era el año. Se despidió de su esposa y se fue a ver su ganado. Ya no regresó a su casa, mi Dios se lo había llevado. Nadie sabe los motivos ni del por qué lo mataron. Porque no tenía enemigos, es cierto, no fue dejado de un mezquite en el camino, ahí lo encontraron colgado. Su esposa Ampelia Martínez fue la que lo encontró muerto. Ay, qué dolor para Ampelia de ver a su esposo muerto. No sabemos los motivos, su muerte ha sido un misterio. Y arriba Zacatecas, viejón, échele, compa, esta es la banda, Gol de Sinaloa, pariente. Ha muerto persona noble, que Dios lo tenga en la gloria. Acá lo extrañan sus hijos, Humberto, Esperanza y Gloria, Jesús, Guadalupe y Freddy, Giovanna y todos le lloran. María del Carmen lo extraña porque a su padre adoraba. Su compadre lo recuerda, de nombre Gildardo Nava, del mero rancho de Soto. Compadre, acá se te extraña. En su caballo alazán, él salió a ver su ganado. La última vez que lo vieron fue en el rancho de Santiago. Solo hay arbón el caballo en un falsete amarrado. Sus canciones preferidas, El Chivo y Puño de Tierra, se las tocaba el mariachi en su tumba de despedida. Dijo, me fui con Diosito, pues me quitaron la vida. Adiós a Tepechitlán, de Arroyo no me despido. Ya tenía tiempo que andaba sin su pistola, tranquilo, no hubiera
sido tan fácil si la haya traído conmigo. Hoy con su hijur y el Cristóbal, los tres están en el cielo. También su mamá Juanita está ya con el Eterno, y aquí Elizabeth Cristóbal le tiene lindo recuerdo.